Se discutió y discutió con tanta valentía la resolución 125, tan polémica, tan duros momentos políticos, pero una pelea fuerte, firme, que es parecida a la que tiene que dar el peronismo de Santa Fe dentro del Frente para la Victoria ahora. No van las medias palabras, muchachos. Acá tenemos que hablar más que de unidad, de compañerismo. Creo que cuando un candidato que lleva las ideas de la presidenta, que son las ideas que harán ganar al justicialismo, al Frente para la Victoria, la gobernación de Santa Fe en el 2015, no andemos con subterfugio, lo dijo claro Sorzón, si estas elecciones no son buenas, y tendremos a lo mejor un diputado más, un diputado menos, la presidenta tal vez tendrá, se verá con menos iniciativa legislativa, pero para ustedes, los compañeros de Santa Fe, esta elección tiene un doble significado. Primero, porque esta elección reafirma las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, las políticas de Néstor Kirchner. ¿Cómo las reafirma? Las reafirma a partir de las cloacas, el agua, de todas las obras que les hemos entregado a ustedes hoy y que son obras que se van a hacer en tanto y en cuanto se profundice el proceso de transformación y la iniciativa política de la presidenta. Si no, las obras no se van a hacer, no se van a poder hacer, porque no vamos a tener ni siquiera presupuesto para ejecutarlo como ya pasó en el 2010-2011. Nunca antes ningún gobierno nacional, sea de signo justicialista o no, sacando en el periodo histórico de los primeros gobiernos de Perón, en donde la realidad del país era otra, era muy diferente, no había prácticamente dirigencia en las provincias, era toda la acción nacional, no estaban ustedes, no había la cantidad de dirigentes que hoy tiene el peronismo distribuido a lo largo y a lo ancho del país y particularmente en Santa Fe, para hacer esas obras de cloaca, de agua, los centros de acceso al conocimiento. Mientras la provincia no da presupuesto educativo para que se enseñe informática en las escuelas, nosotros construimos núcleos de acceso al conocimiento en los municipios. Nosotros llevamos la televisión digital abierta y gratuita, mientras los principales referentes del oficialismo en Santa Fe, o sea, del socialismo, defienden a capa y espada con sus manos en el Congreso y en los discursos y en los hechos de la gestión cotidiana al grupo monopólico multimediático. Que no, en esto no coincido con vos, José Luis, no le da una pequeña protección, le da protección total. Si no, ¿cómo podría ser que aquí el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprimiendo a los médicos, a los enfermos del Hospital Borda, pudieras tener hoy iniciativa como para decir que quiere ser presidente de este país? ¿Cómo puede ser? Bueno, estas cosas son las que claramente hay que explicar a la sociedad.